Muy buenas roleros, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo día de roleplay en el canal con GTA V. Estamos en el servidor Terraspal y estamos en nuestro primer día de roleplay en el servidor. El anterior vídeo era simplemente como presentación. Este realmente es el día que comenzamos, ¿vale? Estamos de noche, con lo cual está todo cerrado. Estoy dando una vuelta por la ciudad para familiarizarme un poco con el entorno, ¿vale? Hay muy poca gente. Recordar que el rol de entorno tenemos que imaginar. Wow. ¿Qué está pasando? Estoy escuchando gritos. Wow, ¿dónde? Hostia, esto es increíble, ¿eh? He escuchado gritos, pero no sé. A ver, vamos a cruzar, no hay nadie, así que vamos a cruzar. ¿En el hotel, quizá? ¿O en un callejón de por aquí? ¡Hola! Ahí está. ¿Qué hace? Vale, voy a... recordar que tenemos que escribir. Vamos a comenzar el rol. No sé por qué no me sale. Ah, vale, perdonad. Es que aún ando un poquito verde. Vale, vamos a decir hola, hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien? Ripley mira alrededor. Mira alrededor con preocupación. Hemos visto un coche. A ver. El disparo, o sea, el grito ha venido de aquí. Y el tipo estaba ahí arriba. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí hay un coche, así que este coche es de alguien. Vamos a hacer un poco de rol de entorno, por si acaso el tipo está por aquí. Vamos a hacer un mi. Y vamos a colocar un, a ver, Ripley, mira el vehículo. El vehículo estacionado con, yo qué sé, me falta un poco de práctica, la verdad. Ripley, mira el vehículo estacionado y vamos a revisar el vehículo a ver si hay algo de interés. Vale, el tipo o está escondido o se ha pirado, pero no sé qué demonios se hace ahí. A ver. Vamos a seguir hablando. ¡Hola! ¿No hay nadie o qué? No sé si podemos usar este vehículo. Está cerrado. Vamos a poner Ripley. Voy a hacer un mi. Ripley intenta ver señales. Señales de vida alrededor. Después de escuchar un grito desgarrador. O sea, el rollo es este, ¿vale? Esto no me lo esperaba, ¿vale? Este es el primer día de rol. Me vais a ver un poquito aún, un poquito verde. Pero es que estoy aprendiendo, ¿vale? El tema de roleplay escrito, que me cuesta un pelín más. No sé si puedo subir por aquí, a ver. Sí. Qué misterio, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado aquí? He escuchado un grito, después he visto un tío como escondiéndose. Bueno, pues el primer misterio del roleplay en GTA V, la verdad, no me lo esperaba, ya os digo. No sé muy bien, a veces me encuentro un poquito que no sé muy bien cómo debo actuar. Espero que me sepáis perdonar, porque ya os digo, estoy aprendiendo. Pero la idea era ir a la autoescuela que tenemos enfrente para ver si podemos sacarnos el carnet de conducir. Que era lo siguiente que os iba a decir, pero que se me fue de la cabeza con esto del grito. Bueno, pues parece que no había nadie, así que nada, vamos a ir a lo nuestro. Vamos a cruzar rápido la calle. Y lo que os decía, ¿vale? Estamos en el primer día de roleplay en el Los Santos. Acabamos de llegar con nuestro personaje. Y lo que vamos a intentar es sacarnos el carnet de conducir. No sé si estas horas me cogerán para las clases. Vamos a ver. Creo que está acercándose aquí. A ver, utiliza el código autoescuela. Vale, pues ponemos autoescuela. Muy bien. Dice, aviso, una vez elegido una de las dos opciones, no hay vuelta atrás. Suspender el examen práctico tendrá un coste de $50. Y suspender el examen teórico tendrá un coste de $50. Precio teórico aprobado, $200. Precio práctico aprobado, $300.
teórico, práctico. Vale, pues vamos a hacer el teórico, ¿ok? Autoescuela de los Santos, estacionamiento. ¿Sabéis dónde tenéis que aparcar el coche? ¿Dónde sí y dónde no puedes dejarlo tirado? Existen dos formas de dejar un vehículo parado y estacionado. Una parada conlleva dejar el vehículo situado en un lugar permitido, doble fila, cerca de la acera y diferentes lugares acordados para este fin, pero siempre estando dentro del vehículo. Un estacionamiento... ¿Me he perdido? Oh, vale, como ya sabes, ha pasado el párrafo, no he podido leerlo rápido. Los agentes de policía son los que tienen el poder en la carretera. Siempre que un agente nos dé el alto, estamos obligados a hacerlo. Pues no parar puede suponer un delito. Al igual que si cometemos una sanción con el vehículo, podremos ser sancionados económicamente. Buah, pasa muy rápido. Es muy importante a la hora de conducir tener en cuenta las posibles conductas que pueden interferir a la hora de reaccionar, como puede ser fumar o hablar por teléfono móvil. Esto último está permitido únicamente mediante manos libres. Se debe valorar siempre la vida como algo principal ante la opción de responder a una llamada, por ejemplo. Vale. O sea, aquí como que me están diciendo cosas que ya sé en mi vida real, ¿no? O sea, ya sé conducir, joder. Ya sé lo que puede conllevar usar el móvil mientras estás conduciendo, ¿no? A ver, ir por encima de la mínima, pero no igual. Vale, controlar la velocidad, circulando de esta manera podrás controlar tu vehículo ante cualquier obstáculo. Vale, perfecto. Venga, el siguiente. Vale, me está soltando una chapa brutal. Una chapa brutal. Yo pensaba que iba a ser un poquito más, no sé, más entretenido rellenando un test o un tal, pero bueno, entiendo que es difícil. ¿Qué más? El examen es tipo test. Vale, ahora empieza lo bueno. Cuando hablamos de accidentes de tráfico, tenemos claro que se debe al destino. Cuando hablamos de accidentes de tráfico, tenemos claro que se debe al destino. Falso, ¿no? Se debe por nosotros mismos, porque hemos cometido fallas. Dos. Gran parte de los accidentes de tráfico se deben principalmente al factor humano. Vale, pues vamos a darle un verdadero. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Un conductor bajo los efectos de la cocaína aumenta su capacidad para mantener la concentración? Obviamente, obviamente, la cocaína te pone a mil. Tiene mayores reflejos, se vuelve más agresivo, cometiendo graves errores, aumenta su capacidad locomotora. Bueno, pues indicaremos la tercera. Se vuelve más agresivo, cometiendo graves errores. Aunque... venga, va, la tercera. La tercera. Vamos a ver la cuarta pregunta ya. Entre las conductas que más distraen en la conducción, destacaríamos conducir por una vía en buen estado, buscar el móvil cuando suena, atender las diferentes señales a la vía, mirar el velocímetro, obviamente la segunda. Esta sí que no hay tutía. Esta es la segunda. Y quinta pregunta. Estacionar sobre la acera. ¿Se considera estacionamiento correcto estacionar sobre la acera completamente? No. ¿En lugares acondicionados para este fin? Sí, claro. ¿Colocando medio vehículo sobre la acera y medio de la calzada? No. ¿En una zona de carga y descarga fuera del horario permitido? Tampoco. La segunda. Ah, sí. Pensaba que me había equivocado. Si circulando con su turismo se aproxima una ambulancia, ¿debería facilitarle el paso apartándose, deteniéndose si es preciso? Por supuesto. Siempre. Esto no hay duda. Vamos a darle examen. Validar. A ver si hemos aprobado. Cruzar los dedos. Enhorabuena, se ha aprobado el examen teórico del carnet de conducir. Yeah. Utiliza autoescuela para realizar el examen práctico. Se te han descontado 200 dólares, de tu cuenta bancaria. Motivo, tasa de licencia, saldo actual 1100. ¿Tengo 1100? ¿En serio? ¿Dónde? Yo veo 300 aquí arriba. Wow, saldo actual, 1100. Tengo 1100 dólares. Soy un puto rico, acabo de llegar. Yo pensaba que no tendría nada de dinero. Vale, pues enhorabuena, se ha aprobado el examen. Vamos a hacer el práctico, ¿no? Vamos allá. A ver, autoescuela para realizar. Autoescuela. Ops, me faltó la barra. Aún me falta un poco hacerme a los... al rollo, a los comandos. Y ahora ponemos autoescuela práctico. Autoescuela práctico. Sin acento, ¿no? Sí. Autoescuela práctico, vale. Está haciendo el examen de autoescuela. Si en un minuto no has montado en un vehículo de la autoescuela, suspenderás el examen. Vale. Cogemos. Vamos a coger un coche, ¿no? Sí, vamos a coger un coche. Oh, yeah. Vale, pues creo que empezamos el examen. Vamos allá. Enciende el motor del vehículo usando N. Ok. Si has elegido una moto, usa casco. Si no, cinturón. Ok. Vamos a poner. Uf, qué música, ¿no? Cinturón. Ripley Sullivan se ha aprovechado el cinturón de seguridad. Perfecto. Arrancamos. Vamos allá. Vamos con cuidado. Vale, puedo pasar porque está en... ¡ah! En rojo, pero no pasa nada. Vale, nos paramos aquí. Hay que respetar las señales de tráfico, ¿vale? Hay que ser buenos conductores. Rojo, rojo.
Qué mal conduzco, pero bueno, es lógico. Voy a quitar la radio, que me está rayando un poco, ¿eh? ¿No podemos quitarla? Quiero quitar la puta radio, ¿dónde está el comando? Vaya conductor, tú, que se está... Radio apagada, ahí está. Que se está entreteniendo con la radio. Vale, venga, vamos. ¡Oh! Otro rojo, joder, pero si acabo de... Yo estoy en medio del cruce. Vale, yo creo que ya lo he suspendido, ¿eh? Yo creo que ya estoy suspendiendo el examen. Es muy curioso todo esto, me siento a veces un poco... Lo digo en serio, me parece... A veces me siento como un poco ridículo, ¿no? Inventándome estas cosas y tal de rol de entorno y todo eso. Pero supongo que es acostumbrarse. También me costó acostumbrarme cuando empecé a rolear en DayZ. Así que, supongo que será eso, acostumbrarme y ya está. Está guapísima esta ciudad, ¿eh? Si hubiese gente ya sería la hostia. Pero solo hay jugadores. Vale, pues creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Creo que sí. A ver... Enhorabuena, has aprobado el examen práctico del carnet de conducir. Había leído lo rojo y había dicho, oh, qué putada. Utiliza DNI para consultar más información. Ahí está, mira, Ripley está satisfecho. Esta es la cara de Ripley satisfecho. No, la cara de Ripley satisfecho es esta. Esta no es la cara de Ripley satisfecho. Esta es la cara de Ripley satisfecho. Está sonriendo. Oh, yeah, sí, soy el mejor. Vale, vamos a quitarnos esta cara de paleto. La ponemos normal. Lo ponemos enfadado, porque Ripley está siempre enfadado, ¿vale? Y vamos a ver si poniendo el teclado en el teclado DNI, a ver qué pasa. Vale, permisos and propiedades. Permiso de conducción a nombre de Ripley Sullivan. Avisos 0. Cajas registradas -1, -1, ¿vale? Ciudad de los Santos, permisos y propiedades. No tengo ninguna. Soy hombre, varón, de 32 años. Y veamos Ripley Sullivan. Registro civil, Ciudad de los Santos. Vale, pues ya... Ah, parece que ya estoy registrado. O sea, yo tenía intención de ir al ayuntamiento y rolear ahí como que estoy haciendo los papeles de empadronamiento y todo el rollo, ¿vale? Pero bueno, ya tengo el carnet de conducir. ¿No puedo llevar una moto de estas, todas chulas? Vale, perfecto. Pues ya tenemos el carnet de conducir. Es una cosa que nos hemos quitado de encima. Ahora bien, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa de los Santos y vamos a ver qué podemos hacer por aquí. A ver... Hombre, lo suyo sería ir a buscar trabajo, ¿vale? Yo creo que sería lo suyo. Vamos a ver si nos podemos acercar a... A ver... Trabajo de repartidor, hostia. Trabajo de repartidor, vale. Vamos a ir para allá. Vale, estamos llegando, creo que es Burger Shot. Este es el anuncio que he visto de trabajo de repartidor. Está abierto, así que nos vamos a acercar. A ver si nos ofrecen algo de trabajo. Te lo utiliza trabajo repartidor. Vale, vamos a ver si nos lo ofrecen. A ver, ofrecerlo no lo dan, ¿no? Pero, a ver, bienvenido al trabajo de repartidor de hamburguesas. Aquí te explicaremos todo. Tendrás derecho a un cheque básico de $50 por cada paga. Cobrarás en función de lo que trabajes. No me importan ni tus estudios, ni tu vida. No serás la primera ni la última persona que viene a trabajar aquí teniendo carrera. A lo mejor lo ves como un trabajo de mierda, pero parece que vas a tener que arrastrarte y trabajar aquí para seguir viviendo, parece. ¿No es así, amigo? Pues sí, ¿cómo lo sabes? Me caes bien, amigo, hijo de puta. Firmarás un contrato mínimo de 4 pagas para abandonar. Vale, venga, decídete, ¿te atreves a trabajar para mí? Pues sí, claro que sí. Necesito dinero, así que no me queda más remedio que aceptar estas putas mierdas de trabajos. Pero es lo que hay. Mientras me busco un porvenir. Trabajo, aceptar. Has aceptado el trabajo de repartidor. Utiliza ayuda para ver la lista de comandos, ¿vale? Vamos a revisar la lista de comandos de trabajo. A ver. ¿Dónde está? Aquí, ayuda trabajo. A ver en qué consiste esto. Terraspal, repartidor. Guía técnica, comandos de repartidor. De servicio, colocarte o quitarte el uniforme. Es necesario estar al servicio para comenzar a trabajar. Recoger pizzas, comenzar un trabajo individual. Vale, tecla M. Coger una caja del vehículo de reparto. Trabajando F o tecla O. Entregar una caja en el vehículo de reparto. Esto es súper jodido, tío. Bueno, no veo todo. Me gustaría, pero no lo veo todo. No sé por qué. ¿Cómo lo debo hacer? Bueno, da igual. Vamos a darle a de servicio. ¡Oh! Soy un pixero. ¡Hostia! ¿Qué hablas? ¿Qué me ha pasado? ¡Qué feo, tío! ¿Qué coño me ha pasado en la cara, joder? ¿Qué pasa? ¿Que con el uniforme te dan una cara nueva? Ok, además, joder, me podría haber dado una cara un poquito más... Qué curioso, tío, me ha cambiado la cara. ¿Volveré a ser el mismo cuando termine de ser pixero? Madre mía, es un trabajo y encima te mueves ahí como... ¡Guau! ¡Qué cosa más rara, tío! ¿Y puedo coger el vehículo este? ¿No puedo cogerlo? Vale. Vamos a usar el código este de recoger.
recoger pizzas. Debes estar montado en una moto de la empresa. Vale, esta. Estas amarillas, ok. Vale, perfecto. Vamos a ponernos el casco. Eso también es importante para evitar que nos multen. Casco. Se ha puesto el casco de seguridad, vale. Y ahora vamos a recoger pizzas, ¿era, no? Sí, recoger pizzas. Has recogido un total de 4 pizzas. Dirígete a la casa 19 indicada para entregar 3, ¿vale? Venga, vamos. Vamos, Ripley, o quien seas. Gira las llaves en el contacto y enciende el motor de Faggio. Ah, vale, como que Ripley lo ha hecho, ¿vale? Eso es automático, me gusta. Me gusta ese detalle que sea automático. Y esta música super chill out. Vale. Ok, estamos llegando ya al destino. Con esta música. Esta música disco de los años 70. La verdad es que me estoy partiendo el culo, en serio. Vale, pues estamos llegando a la casa ya. Son 3 pizzas las que tenemos que entregar. No hay ningún semáforo por aquí, ¿vale? Aquí sí. Hostia, ¿cuánto semáforo hay? Por Dios. A ver. ¿Arriba? ¿Dónde es? Vale, ahora cómo hago el rollo para entregar las pizzas. Vamos a poner aquí entregar. Oh, no, era F, ¿no? Bájate del coche para entregar las cajas. Vale. Ok. A ver, que me pongan bien la dirección la próxima vez, los de la caja. A ver, es aquí, pero... ¿Es arriba, puede ser? Ah, es arriba. Ya lo veo. Joder, qué complicado. Ah, estos son para alquilar, hostia. Puede ser un buen sitio. $12 solo para alquilar, qué barato. Vale, ok. Ahora, ya estamos aquí, toc toc. ¡Las pizzas! Para interactuar con el panetero presiona la tecla M y accede al vehículo. ¡Oh, no! Me he olvidado las pizzas en la puta moto. Mira qué cara pone, como diciendo, joder, hijo de puta. No te enteras de nada, Ryoga. Me estás haciendo hacer más vueltas que el copón. A ver, ¿cómo es? Vehículo. Luces, abrir. Ah, vale. Abrir y ver maletero. Voy a coger 3 pizzas. Una. Espera, quiero coger más. Abrir maletero, otra pizza. Tu mano derecha ya está ocupada por otro objeto. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué tengo que venir uno a uno aquí al vehículo a coger las pizzas una a una? ¿En serio? Coger pizza, siguiente. A ver. Ese objeto no cabe en el maletero. Bueno, pues nada. Imagino que habrá otra forma. Buah, Ripley ya estaba diciéndome, me cago en ti, macho. Vale, estamos aquí en el punto. Apretamos la tecla O. Has entregado una pizza. Todavía quedan 2 por entregar. Hostia, esto es un coñazo. No, tiene que haber otra forma, ¿eh? Tiene que haber alguna forma de coger las tres pizzas del tirón, ¿no? Vale, las 3 pizzas entregadas. Ahora me dice, entrega completada. Dirígete a la siguiente casa. Quedan por entregar en total 1 pizza. En este reparto entregarás 1. Ok. A ver dónde está la otra casa. Está. Espero que esté más cerca. Hostia, coño, el personaje se queda a veces un poco atrancado ahí. Vamos a coger el vehículo de la empresa. La pedazo de moto hasta que no me han dado. Es una puta mierda esta moto. ¿Tengo el casco puesto? No estoy seguro. Se ha puesto el casco de seguridad. Vale, ok. Vale, nuevo saldo bancario, 1250 con beneficios. No sé, para paga acumulada en banco a recoger $50. Me han pagado $50 en el banco. Supongo que será por el trabajo. Vale, esto está en verde. Espero que esté cerca la casa esta. Muy bien, estamos llegando ya a la casa. A ver. Ah, esta es fácil. Voy a aparcar la moto ahí en el garaje. Justo en el garaje. Vale, eso está. Ok. Vale, cogemos la pizza, la entregamos rápido y nos vamos. Vehículo. Abrir maletero, coger pizza. Listo, venga. A ver, señora o señor. Su pizza. Dame algo de propina, ¿no? Dame algo de propina, cabrón. Hijo de puta. Nos vamos, no me han dado ni un triste euro. Ni un triste dólar de propina, ¿tú te crees? Alguien poco ecologista se ha dejado el motor del vehículo de trabajo encendido. Hostia, ¿pero qué quieres? Están observando los de Greenpeace. Vale, volvemos al trabajo. ¡Go!
Bueno, pues hemos entregado nuestras primeras pizzas. A ver, hay que aparcar ahí. Ahí, perfecto. Ok, a ver, ¿qué me dice? Trabajo. Hostia, se me ha caído la moto. Ah, no pasa nada. Has entregado la moto en el lugar correspondiente. Ok, has realizado un buen trabajo, sigue así. Plus de veteranía, $20 por plus de veteranía. Llevo una noche y ya me han pagado un plus de veteranía. Increíble, cuando lleve aquí 1000 años. Deducciones, $38. ¿Qué dices? Pues salario bruto, 476. Dinero a percibir, 438. Dinero total, actualmente tienes 438 acumulados en tu paga. Hostia, mucho dinero, ¿no? Oh, me están dando un huevo de dinero. Bueno, pues ya está. Ya hemos entregado nuestra primera pizza, vamos a ir a descansar. ¿Cómo es? ¿Dejar trabajo? No, voy a poner ayuda a trabajo y a ver qué me dice. Vamos a probar con el de servicio, a ver si esto lo cancela. ¡Ay! ¡Ya volvemos a ser nosotros! Ripley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Pero yo creo que ahora lo más importante es súper de noche. Es muy, muy de noche y no tengo una casa donde dormir. He llegado aquí a Los Santos y aquí he cogido mi primer empleo, he hecho mi primer trabajo. Pero quizá me compense buscar una casa por los alrededores, ¿vale? Para el trabajo de repartidor. A lo mejor estas casas pueden estar bien. Pero esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, ¿vale? Así que, nada. Hoy hemos hecho bastante, nos hemos sacado el carnet de conducir. Hemos hecho nuestro primer empleo, o sea, de puta madre, ¿vale? Así que si os gustó el vídeo y queréis más GTA V roleplay, dadle un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!